todos los televidentes de Caribe TV, les contamos que hace más o menos 3 años empezamos a la búsqueda del propósito de Chocolisto y encontramos que hoy Chocolisto existe para ayudar a que los niños lleguen lejos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 2 iniciativas. La primera se llama Academia de Pasiones. Llevamos talleres de arte y ciencia a diferentes poblaciones. Y la segunda es Su Visión, Su Futuro. Lo que queremos con Su Visión, Su Futuro es disminuir la brecha que existe hoy de salud visual en Colombia a través de la donación de gafas formuladas a niños de diferentes poblaciones que no tienen acceso a esto. Para esto nos aliamos de la mano con Avi y Sahu para hacer diagnósticos con Save the Children y poder entregarle las gafas a todos los niños de Colombia. Este año se unió Avi. Es una farmacéutica que se está uniendo de la mano con Chocolisto a hacer la donación tanto de diagnósticos como de gafas a los niños de diferentes ciudades del país. Estamos en diferentes ciudades del país y lo que hacemos es que de la mano con Save the Children vamos a la población, identificamos a los niños que puedan requerir algún tipo de ayuda visual y esos niños están entre los 6 y los 16 años. A ellos se les hace el diagnóstico y después de hacerles el diagnóstico, más o menos a las 3 semanas o un mes, les entregamos las gafas. Con Sahu lo que hacemos es que las tapas de Chocolisto las procesamos, las volvemos reciclables y podemos elaborar las gafas. Estas gafas son color naranja, como las tapas de Chocolisto, y eso nos permite impactar a muchos niños en el país. Este año queremos llegar a 2.000 niños impactados con gafas alrededor del país, principalmente enfocándonos en La Guajira, Bogotá, Cali, Arauca, Norte de Santander, y la idea es impactar a muchos más niños a nivel nacional. El año pasado para poder ser parte de esta alianza basados pues en la experiencia que tenemos nosotros. Save the Children es la ONG internacional más antigua que existe en el mundo en protección de los derechos de la niñez. De hecho estamos fundados desde 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y tenemos presencia en más de 110 países, atendiendo a más de 55 millones de niños al año. En Colombia estamos desde 1985, que llegamos con la tragedia de Armero, y desde esa fecha hasta el día de hoy estamos en los territorios donde hay mayor condiciones de vulnerabilidad de base, atendiendo a la niñez y protegiendo los derechos de la niñez. Dentro de esta apuesta integral que tenemos nosotros en Colombia, tenemos un programa muy fuerte de educación que pretende precisamente que los niños y las niñas en Colombia tengan acceso a la educación, de emergencias. Tenemos todo un programa de acompañamiento o de fortalecimiento de los niños y de las niñas para que estén en el sistema educativo. Y ahí nos dimos cuenta que una de las razones que generan un bajo rendimiento académico o en algunas ocasiones deserción del sistema de educación es precisamente la falta de visión o el ver mal. Porque estos son niños que muchas veces no tienen ni siquiera, o sea, tienen unas barreras de acceso muy altas para poder acceder a un examen optómetra o poder siquiera diagnosticar que tienen un problema de visión. Entonces son niños que no ven bien y que no saben que no ven bien. Entonces hemos encontrado en el programa, por ejemplo, un niño que nos decía: ahora puedo pintar porque ya no confundo el morado con el verde, porque yo antes no sabía que el morado no era un verde. Entonces, precisamente, otros niños en La Guajira que la mamá nos contaba que duraban casi 2 días caminando para poder llegar a hacerse un examen a Maicao. Entonces, con este programa lo que nosotros hacemos es precisamente disminuir estas barreras de acceso para que los niños y las niñas tengan gafas y puedan ver bien. Chocolisto
lo que hace es recolectar todas las tapas de los chocolistos, y aparte de eso, pues ellos tienen una inversión importante. Estas tapas, más la inversión, todo esto se lo dan a Sahu, para que Sahu haga las gafas a partir de las tapas y los lentes. Y nosotros, como Save the Children, nos encargamos con el laboratorio Savi este año de realizar el diagnóstico con los niños en los territorios, de también, por ejemplo, facilitar el transporte de los niños y de sus cuidadores para poderse tomar los exámenes. Enviamos este diagnóstico a Sahu, Sahu nos entrega las gafas a nosotros y nosotros les llevamos las gafas a los territorios, a los niños y a las niñas.